Cuando los medios de comunicación hablan sobre la Iglesia, siempre lo solen hacer amb un aspecto negativo. Que si la riqueza de la Iglesia, que si la parafernalia vaticana, que si los capellans pederastes, etc., etc. Pero, para hacer justicia, también han de decir que qualque vegada treuen noticias positivas. Y así ha estat cuando el Premi Príncep d'Astúries ha anat a caure a unes monges de Sant Vicenç de Paül de la Caridad. Aquest premi, que s'ha donat recentment, va ser recollit per elles mateixes i presentat pel mateix Príncep d'Astúries. D'aquesta presentació i d'aquest premi vos donam algunes imatges. ¿Bien? Muy buena, muy buena. Muy buena. Fenomenal. Oye, cuéntame, ¿cómo te siento lo de...? Sor Blanca sirve comidas todos los días a personas necesitadas en este comedor de Oviedo, no muy lejos del Teatro Campo Amor. Mañana y tarde, durante toda la semana, estas religiosas en Gijón atienden y dan albergue también a los más pobres. Lo llaman la cocina económica, donde ellos encuentran alimento y cariño sin que nadie les pregunte cuál es su credo o su religión. Eso no se le pregunta a nadie, aquí se acoge a todo el mundo que llega por el hecho de ser persona y a partir de ahí nos planteamos posibilidades. Además, no solo nosotras les ayudamos a ellos, sino que ellos también a nosotros nos dan muchas lecciones, nos enseñan muchas cosas. En estos hogares no solo hay un plato de comida para quien lo necesita, las Hijas de la Caridad son como una familia para los que no la tienen. Nosotros estamos mucho tiempo con ellos en la calle también, no solo el tiempo de comedor, sino bueno, pues cuando ellos se acercan aquí, están aquí en la calleja, esperando al ropero, esperando a entrar a comer, esperando a que se les abra la salita un rato antes para lavarse las manos y el aseo. En ese tiempo también nosotros estamos con ellos. Ella sabe, que es mi segunda madre, que aquí está en mi casa. Esta la ha sido siempre. Son solo una de las miles de obras que esta congregación tiene por el mundo. Por eso, a recoger el Príncipe de Asturias de la Concordia, acuden hermanas de la Caridad de los 5 continentes. Enhorabuena. Gracias. Gracias. Premio Príncipe de Asturias de la Concordia a las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, representadas por la Superiora General Evelyn Frank, acompañada de las hermanas Chini Christine Ubaichi, de Nigeria. Yuriko Imoto, de Japón. Yaisamna Joseph, de India. Una pequeña representación de las más de 23.000 hermanas que trabajan en esta congregación religiosa benéfica, ayudando a los más necesitados. De España y Asunción García de España. Por su excepcional y abnegada labor, desarrollada de una manera ejemplar durante cerca de 4 siglos, en apoyo de los más humildes, de los marginados y de los abandonados, y por su valerosa defensa en todo el mundo de la justicia, la paz y la solidaridad, el jurado ha concedido el galardón a las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl. Este es un premio a casi 400 años de historia. En esta ceremonia, por varias hermanas procedentes de Haití, India, Nigeria, Japón y España. Recoge el galardón su superiora general, Madre Evelyn Frank, de Francia. Les decía que este es un premio a casi 400 años de historia, los que lleva trabajando esta fundación benéfica religiosa en todo el mundo. Prestan su ayuda a los más necesitados, crean comedores escolares, centros para la rehabilitación de toxicómanos, ayuda a personas con problemas. Y también las hemos podido ver prestando su ayuda tras los recientes desastres naturales como el huracán Katrina o el tsunami del sudeste asiático. Por cierto,
A eso van a destinar los 50.000 euros del premio. Van a crear un hogar para huérfanos del tsunami. Tiene la palabra Sor Evelyn Frank, superiora general de la Compañía de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl. Majesté, Altesse, Monsieur Majestad, la Alteza, de Asturias, señor presidente de la Fundación Príncipe de Asturias, dignísimas autoridades eclesiásticas, civiles y militares, señoras y señores. El amor y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan. Así reza el salmo. Así, con gran emoción, tengo la alegría de dirigirme a ustedes en este foro de la Fundación Príncipe de Asturias, en el contexto de una sociedad cada vez más sensible, más sedienta de concordia y de paz. Sedienta de respeto por la dignidad humana, sedienta de verdad, de justicia y de libertad. He comenzado esta breve y sencilla intervención evocando las palabras del Salmo 84. El salmista subraya con fineza los vínculos que unen justicia con paz. La justicia y la paz se necesitan una a otra, son inseparables. Permítanme que en nombre de todas las hijas de la caridad felicite a su fundación por su obra a favor de la promoción de los grandes valores culturales, científicos, humanos y sociales que contribuyen a hacer la vida más humana, que favorecen la justicia y la paz en nuestro mundo. Permítanme asimismo expresarles nuestro agradecimiento por este reconocimiento de su fundación, reconocimiento de la labor y del servicio humanitario y social realizado por la Compañía de las Hijas de la Caridad en España y en todo el mundo a lo largo de 372 años de entrega y de compromiso al lado de quienes necesitan pan, consuelo y esperanza. Este es también un reconocimiento a toda la Iglesia y a cuantos comparten su tiempo, sus esfuerzos y sus recursos en favor de los más desfavorecidos, en favor de todos aquellos que en nuestro mundo se ven privados de justicia y buscan la paz. Es evidente que nuestra sociedad anhela fervientemente un mundo sin fronteras, un mundo sin barreras, donde no existan separación entre los que tienen y no tienen y los que están desprovistos de todo. Cada vez más nuestros contemporáneos, y en especial los jóvenes, sienten con urgencia la necesidad de edificar un mundo nuevo, más solidario, fruto de la globalización del amor. Un mundo nuevo, una familia de pueblos que sepan compartir de forma equitativa y solidaria los bienes de la tierra, bienes destinados a todos los hombres. Un mundo que en el fondo y en su corazón necesita, aunque no lo sepa, necesita fe, esperanza. Un mundo hambriento de Dios. Vivir la solidaridad compromete a ir más allá, a ir más lejos en la defensa de la vida, a veces amenazada en su integridad a causa del egoísmo de unos pocos. Vivir la solidaridad compromete a ir más allá, a ir más lejos
en la búsqueda de recursos suficientes que permitan mejorar las condiciones de vida de quienes están condenados a apenas sobrevivir y ya estén perdidos en el laberinto de la marginalización o forzados a dejar su país en frágiles pateras, vergüenza de nuestra sociedad. Vivir la solidaridad, este es un desafío para nosotras, hijas de la caridad, llamadas a continuar en el mundo la misión de Jesucristo, evangelizador y liberador de los pobres, impulsadas todas por San Vicente de Paul y Santa Luis de Marillac, nuestros fundadores, amigos de los pequeños y de los necesitados. Nos sentimos hoy felices y agradecidas por poder entregar nuestra vida al Señor para darla en el servicio a nuestros hermanos y hermanas. En la historia de la Iglesia, en la larga historia de la Iglesia, la vida surge como un torrente y la podemos leer en bellísimas páginas escritas con el lenguaje humilde y sencillo del servicio prestado a los necesitados, en el lenguaje silencioso de una generosidad creativa. La Compañía de las Hijas de la Caridad intenta colaborar modestamente en la construcción de la civilización del amor, en la que justicia y paz brillen para siempre. Demos gloria a Dios por este premio Príncipe de Asturias. Y a ustedes, queridos amigos, muchas gracias, infinitamente gracias, por hacer posible que en este foro excepcional resuene la voz de los heridos de la vida y porque sea acogido este mensaje que nos dirigen desde su sufrimiento. Cada vez que nuestro corazón acoge al otro, se enciende en el mundo la luz de la esperanza, la justicia y la paz se besan. Evelyn Frank ha resumido en una frase. Ábreme el micro. Evelyn Frank ha resumido en una frase la intención de estas hermanas en sus 372 años de historia. Son 372 años de entrega y compromiso al lado de quienes necesitan pan, consuelo y esperanza. Como ha dicho el Papa Benedicto XVI, el amor, opuesto siempre al orgullo humano, nos enseña que el auténtico ascenso consiste en descender, que cuando nos inclinamos hacia los pobres, hacia los humildes, cuando somos más sencillos, es cuando hemos llegado más alto. Así viven, y por eso recompensamos con el Premio de la Concordia, a las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul. La pobreza, la enfermedad, la justicia, la desigualdad son algunos de los males más terribles que atenazan a una gran parte de la humanidad. Son precisas una determinación firme de todos los que no estamos heridos por estas lacras para solucionarnos, y especialmente la entrega y la caridad de los corazones más nobles. Estos corazones son, en grandísima medida, los de las Hijas de la Caridad, que en todo el mundo están presentes allá donde la sociedad más las necesita. En los albergues para los más pobres, junto a los enfermos terminales, con las madres maltratadas y los niños abandonados, en los sanatorios del SIDA, la lepra y la tuberculosis, cerca de los toxicómanos, proporcionando el alimento básico en las cocinas económicas, por citar tan solo algunos de los ejemplos más visibles. En todos ellos se encuentra siempre presente esta comunidad religiosa, cuyo compromiso es tan hermoso y sublime como difícil. Trabajar por un mundo que haga posible la globalización del amor y despierte al mismo tiempo la esperanza, que con triste insistencia vemos alejarse
de tantos corazones humanos. Fa dues setmanes que emitiren un programa sobre la parròquia de Son Servera, la Iglesia Nova, i també vos oferirem alguns moments del concert de la coral de Son Servera a la Iglesia de Sa Coma. Avui vos oferim aquest concert en tota la seva integritat. Yeah.
Oh.
I fins aquí el programa d'avui de Sal i Llum. Si connectau a Televisió Manacor, la setmana que ve a la mateixa hora tornarem a estar amb vosaltres. Gràcies per la vostra atenció i bona nit.